Vamos a trabajar con el libro Valor para cambiar página 105. Cambio de actitud. Muchos de nosotros tomamos una mayor conciencia de nuestros pensamientos durante nuestra recuperación en AlAnon. Después de un tiempo podemos notar el cambio cuando nuestra forma de pensar se distorsiona. Pero si deseamos ponerle fin a nuestros pensamientos negativos, la conciencia es solo el comienzo. Cuando los malos pensamientos se apoderan de mí, debo de hacer más que desechar la idea negativa. Debo de reemplazarlas con algo positivo para no volver a caer en la negatividad. Nuestro grupo pidió una colección de literatura por, aprobada por la conferencia. De Alanon en casés los cuales he estado escuchando regularmente mientras conduzco mi auto. Aunque ya haya leído los folletos de la literatura varias veces, escucharlos constituye una experiencia diferente y es muy poderosa. Si mi actitud no es la correcta, el ajustarla escuchando la sabiduría de Alanón en un café, en una reunión o en otra persona puede hacernos volver al buen comienzo. Recordatorio para hoy. Hoy prestaré minuciosa atención en lo que me digo. Si es necesario me detendré. En la mitad de un pensamiento empezaré nuevamente y reemplazaré visiones negativas con verdades positivas. Lo que nos enseñamos con nuestras actitudes y pensamientos depende de nosotros. Para el trabajo en este tema vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. Teniendo en cuenta el trabajo de este tema, cuál es la mejor actitud que puedo adquirir por medio de esta hermosa filosofía de Alanon? y mi poder superior, la única, la mejor actitud es estar enteramente dispuesta, con muy buena voluntad, siempre enfocado en ser mejor persona. Recordemos, juntos podemos lograrlo, por medio de que doy a conocer mis cambios de actitudes. Por medio de mis acciones y reacciones de esta manera revelamos la manera en que vemos el mundo. ¿Cuál es la única manera para lograr mi recuperación teniendo muy en cuenta este tema? Que solo es a través de un cambio de actitud. Solo así podemos lograrlo. Y que lo que me enseña la paisa? página 78 de libro un día a la vez sobre mis actitudes, que debo de aceptar las consecuencias de mis propias acciones y palabras, corregirme a mí mismo cuando me equivoco, aceptar la responsabilidad es esencial para la, lograr la madurez emocional, y que lo que generalmente nos impide lograr buenas y sanas actitudes el egocentrismo, la arrogancia, el pensar que yo solo poseo la verdad en todo, el, cab el querer cambiar a los demás. ¿Cuáles son algunas de las actitudes positivas que podemos alcanzar a través de esta hermosa filosofía de Alanon? Primero, ser agradecidos con la vida. Segundo, dejar atrás el pasado. Tercero, afrontar aquello que te da miedo. Y sobre todo. Ser un poco más optimista, que no se nos olvide el equilibrio. Hasta aquí el trabajo con el tema, cambio de actitud.